las personas tenemos superpoderes? Lo que es seguro es que hay algo mucho más fuerte que cualquier superpoder y que todos los niños tienen. Su propio modo ki. Thank you.
más te gusta de mí, lo que dice, a ver, ¿qué dice? Feliz cumple, mapache, otro año más aguantándote atentamente tu familia de buenas bandas. Muchas gracias. ¡Bravo! Un anillo para que pida un deseo. ¿De quién es este? Échame el anillo, Pris. Yo tengo un open. Un anillo, ahí está. Dale, venga. Tienes tu ponerlo ahí. ¡Epa! Hermosa, sí, dale. Mucha salud, mucho amor y mucha felicidad para toda la producción de Banda Más. Gracias. ¡Bravo! ¡Mapachito! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! Dios mediante. Dios proveerá. Eso 24 se va. No, porque tiene que. De aquí se va para su Bueno, ahí para que toda la raza coma. Yo también, muchas gracias. Mucho, Que sean muchos más. ¿Puedo embarrar? Te queremos mucho, amorcito. Te voy a embarrar. Eres un personaje único. ¡Tómala! Estoy diciendo que te voy a embarrar, pero no entiendes tú. Ah, ¿verdad? ¡Tu clara que ve! ¡No, ve! ¡No, la clara que ve! ¡Beso en la boca! ¡Ya me lo dio! ¡No, pero de lengua! ¡Ya me lo dio!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A ver! ¡Viva Bolivia! Un caica chupas de Frases del Mapache. ¡Caica chupas! Presenta Frases de El Mapache. Por ejemplo, entre melón y melames. Por ejemplo, ¿quién canta esa canción? Déjalo que la cante él. Por ejemplo, ¡ah, tu papá ya está grande! Exacto. Por ejemplo, les mando un beso a mi tía. ¿El qué hace? ¡Te amamos! Anótale, güerito, ahí en cabina, el equipo de los mezcaleros. Y viene el primer tiro. Una última regla antes de empezar, como ya dijimos, las manos tienen que estar a la altura de la cintura. De la cintura. Ujule, mano, primero. ¿No tenemos cintura? Déjame encontrar primero la cintura. Yo sí tengo la... Tanto masaje, tanto no sé qué te... A ver, recto. Recto. ¡Ay, qué está haciendo! Y esto se llama... Esto no se vale. Y esto se llama... ¡Atina el agujero! Es más difícil para mí. Vale, sigue. Cada que pierdes dices lo mismo, berrinchitos, no inventes. Los mezcaleros. No, los mezcaleros se van arriba. Venga, patrón. ¿Qué tiene, patrón? Los invito a que escuchen toda mi música y que pidan el video más reciente que se llama Parchado al Corazón. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo a toda la gente que me está viendo en casita y bueno, muchas bendiciones para todos. El 27 nos vemos en Zacatecas y el primero en Silao. En Silao, Guanajuato. ¿Ya te invitaron? Sí, vas a Zacatecas con Josi. Llévanos tú. El primero voy al Silao. Así lado. ¿Se van conmigo o no? Sí, jalo. Vamos, sí, jalo. Oigan, ¿quieren ver el tremendo beso que le acomodé a Oscar Calderón, el nene malo? Sí. Ahorita en redes sociales, va para arriba. Sí. Pero le has de verdad un besito aquí. No, balón de labio. Le mordiste el labio. Lengua y eso también, Hugo. Sí, ¿tú crees que le mordió el labio? Te gusta andar besuqueando, tía. A mí me besó una vez también. Pero a ti no, ya no gustó con verdad. Ay, no. Pero no fue como el del nene. No. Se va a divorciar. Lo van a divorciar. Ya para irnos, Gil Barrera tiene un chisme importantísimo. Sí, que no puede hablar. Va a haber cambios en la que buena. Sale el equipo de conductores. Van a cambiar la programación completamente, de hecho. Échate un mango. Pero en algún momento, yo creo que después del video que se va a publicar hoy, sí. Ay, Dios. Sí, yo creo que sí te van a correr. Gracias, tu pareja. Mañana a las 3:30. Banda Max, somos música, somos familia. Oye, yo feliz de que estemos acá todos en la cocina. Ya veo que están probando, Chito. Yo ya. Gil. Chef. ¿Qué? Buenísimo. ¿Cuánto le pones? 100 sobre... No, sobre 100. 100 sobre 100. 200. Ah, 200. No, al chile. Al chef sí le pongo y al chile un 10. Ahora. ¿Eso me preguntaban? Sí, estábamos hablando. Oye, por acá vemos que tenemos este librito que me comentabas, que es especial. Ajá, es el libro conmemorativo de los 200 años del chile en nogada, que fue hace un par de años. Es una tradición. Y ahí viene la receta del chile en nogada, por si lo quieren preparar en casita. Josi, a ver, para ser la primera vez que pruebas en tu vida, aunque usted no lo crea, el chile en nogada, ¿qué te pareció, hermano? Mira, sinceramente, yo soy totalmente honesto. Esto, ¿no? Sí. Mi respeto, es una tradición, no sabía que tenía 200 años, sé que es una comida de temporada nada más, muy representativo a nivel mundial de nuestra gastronomía mexicana, pero no es mi favorito, ¿verdad? Claro. A mí no me gusta la comida fría, le comentaba, ¿verdad? Me gusta la comida calientita. Claro. Si está fría... A menos que sea marisco. Los mariscos, pues sí, ahí sí, esos son frescos. El chile en nogada es como dos team. O te gusta o no te gusta. Yo, Chito, soy team, me encanta el chile en nogada.
¿De qué lo quieren? De lo que sea, más o menos rápido. Ahí viene que una viejita por periférico. Ajá. Manejando su Topaz, ¿verdad? Ajá. Sin placas, iba hasta alcoholizada. La para el de tránsito. Orillas a la orilla, Topaz sin placas, orillas a la orilla, se detiene. ¡Uy, madre! El Topaz ya no circula. Ay, jóvenes, que yo no sabía. A ver, su licencia de conducir. No, yo no tengo licencia de conducir. A ver, su tarjeta de circulación. No, pues el Topaz no tiene tarjeta de circulación. Sí. Uy, madre, a ver, mínimo enséñeme el INE. No, yo ya ni tramito el INE, ya ni voto. Yo ya no. Uy, sin tarjeta de circulación, sin licencia y sin INE, pues tendrá que darme una mordidita. Pues tendrá que ser mamadita, no, porque dientes tampoco tengo. Oye, yo no tenía dientes. Pues tampoco respeta los dientes. A las señoras mayores ahí. Ay, pues ya no tenía dientes. Sí, mamá. No, sabes, el productor es hasta el orega se le zafó ahí más escupida. Tendrá que ser una chupadita, hubiera dicho, ¿verdad? Sí. Es...